Bien, amigos, pues bueno, ¿quién dijo yo? Vamos a darte un recorrido ahora sí desde Pajacuarán, Michoacán, por parte de lo que es un poquito la gastronomía. Ya viste ahí empezamos con los elotes asados y por acá los vasitos de elotes, mira, que también se han popularizado ya mucho, que ya le ponen, pues bueno, de todo, son muy creativos. Por acá el pan de Tinguindín, Michoacán, hasta Pajacuarán. Estas panaderías de Tinguindín, que bueno, están prácticamente pues ya en todo Michoacán, venden mucho, el proceso de comercialización muy importante, y los puestecitos ya listos, y vamos a mostrarte lo que hay aquí en Pajacuarán. Y también mira, hay churros, estos churritos, mira, ¿qué tal? Se me hace mucho para pedir, pero bueno, vamos a probar uno. Bueno, mira cómo lo hacen. ¿Me vende un pedacito? Sí. ¿Cuánto es? Sí. Nomás lo quiero probar. ¿Cuánto es? Dos pesos. Me da 10. Muy parecido al estilo de los de Jiquilpan, pero la masita es un poquito más salada. Entonces, por consiguiente, te queda un poquito más salado el churro, pero muy rico, también muy bueno. Estamos, amigos, en Pajacuarán mostrándote un poquito hoy el ambiente de la fiesta, el ambiente de la gente, los paisanos que han venido también de vacaciones, en este proceso de descanso, de escuelas allá en la Unión Americana, igual que en México. Y pues bueno, hoy la fiesta pues un poquito diferente, pero se siente ese ambiente, esa sensación de fiesta todavía. Y bueno, los puestos, las tradicionales fresas, papas, salchichas, banderillas, salchitacos y todo. Bueno, mira, las crepas también no pueden faltar. Y bueno, ¿qué te puedo decir de una fiesta sin los cantaritos? Sin los tradicionales cantaritos. Lleve sus cantaritos para que sea la fiesta completa. Por acá más crepas y desde luego los dulces. Los puestos de dulces también. No cabe duda que, pues bueno, ahí va. Los juegos para los niños. Aquí este de atrapa monedas. Jugar a la suerte. Jugar un poco también al tiro al blanco. Lo de los pececitos, mira. Pescar.
Y por esta calle, pues bueno, hay más puestos. Más gente que viene llegando a la plaza, más amigos que vienen llegando a la plaza. Así va a salir bien, no se apure. ¿Dónde va ese? Hasta Estados Unidos. ¿A qué parte? A todo el mundo. Así que... Claro, saludos para todos. Dicen, me hubiera dicho para arreglarme, para salir en el video. Bueno, involuntariamente o voluntariamente, pues bueno, gracias por salir en nuestros videos. Llegamos también por acá. Las hamburguesas del viejo Felipe Zaguayo, presente también acá en Pajacuarán. Puro Zaguayo, claro que sí. No hay que rajarnos. Y ahí está. Más tiro al blanco. Y pues bueno, todavía siguen siendo este sabor de fiestas diferentes. Oh, que viene esta tercera ola. Y bueno, ni modo, se suspenden muchas cosas. Pero lo que ya estaba planteado, pues bueno, ya, ¿cómo lo paras, no? Entonces, pues esperemos que no lleguemos a semáforo rojo otra vez. Pero con mucho gusto mostrarte un pedacito de lo que son las fiestas aquí de Pajacuarán. Así como que pateando el bote, caminando un poco y pateando el bote. Así que, pues saludos a todos y bueno, más tiro al blanco, más para pintar para los niños, las gorditas que no pueden faltar. Ahorita me voy a llevar unas para mi esposa, que le gustan mucho las gorditas de nata. Ahorita de regreso, los sartenes y todo esto. Me acuerdo que siempre se esperaba uno para comprar en la temporada de feria. Y bueno, cuando era uno niño, llegar a estos puestos, wow, ve tanto juguete, pues dices, ah, yo quiero. Más tiro al blanco. Y por allá al fondo vemos los juegos mecánicos. Así que, pues parte de las fiestas de Pajacuarán. Hoy esperaría, pues, que hubiera llegado más gente, más ambiente, pero con esto de pararlas, pues medio parar las fiestas, pues otra vez parar la economía. Hay mucha gente que vive, que vivimos de las fiestas, de los eventos, de los eventos sociales, de las reuniones sociales. Y bueno, volver a parar, pues es otra vez volver a frenar la economía. Ya de por sí que hemos estado muy golpeados, hemos sido los que más quizás hemos recibido el embate de esta pandemia. Sí, estamos vivos, eso hay que agradecerse. Pero pues es esta parte. Por acá la taquería Alanís, presente también. Mira, ricos taquitos también. Los algodones, mira, están haciendo algodones, también trabajando con la esperanza de vender. No meto el celular ahí porque entonces sí, queda hecho algodón. Y mira cómo los meten a la bolsa, ¿eh? Ya eres famoso. Eso es todo, mira. ¿Qué pasa si meto el celular ahí? ¿No le pasa nada? ¿No se queda hecho algodón? Se vuelve algodón. Oye, ya traes la máscara ahí de algodón, ya también, ¿eh? Ya te llenaste la cachucha de algodón también. Wow. Pura azúcar, mira. Metemos la mano acá arriba y ahorita nos la vamos a llenar. Pasen, niños, si hay algodones. Si hay algodones. Saludos, ¿para dónde? Saludos, ¿para dónde? Eso. Mira, ya me llené ya se me hizo. Órale, ya se me hizo algodón el...
El estabilizador ya se llenó de azúcar. Ahorita lo va a tener que estar aquí chupando. Y bueno, el tiro al blanco era este tipo gocha. Por acá artesanías también. Pues bueno, mostrarte un poquito esto. Gracias, déjame ver quién mandó esas 50 estrellas. Déjame ver quién las mandó. Para mandar saludos especiales. Teresa Chávez, gracias por esas 50 estrellas, amiga. Te digo, como te comentaba en el video anterior, pues nos validan esa actividad de trabajo que estamos haciendo, esa actividad de trabajo que realizamos. Y pues bueno, yo hubiera querido mostrarte una feria llena de gente hoy, pero no se pudo. Pero bueno, aquí estamos, seguimos. Y pues ojalá el año que entra ya todo esto esté más normalizado y podamos de alguna manera estar comprando, porque como te comentaba antes de llegar con el de los algodones, pues uno de los más golpeados pues siempre somos los que nos dedicamos a los eventos sociales o donde de alguna manera hay alguna actividad social. Y bueno, ni modo, a seguir aguantando, a seguir apechugando. Vamos a ver si van a poder salir los compromisos que tenemos en julio, agosto, en prácticamente ya en agosto. Así que, pues bueno, llegando por allá al fondo los juegos, otra taquería al anís. No sé cuántas taquerías al anís hay, pero bueno, otra taquería al anís, más taquitos, más paisanos. Saludos, provecho. Eso. Y pues bueno, Carlos, el brincolín y los juegos. Pero bueno, no hay una gran aglomeración, quizás porque sea temprano, quizás al enterarse pues que no va a haber grupo musical, pero pues seguimos en esta parte. Le seguía preguntando, ¿va a haber? No, que lo suspendieron. La policía dijeron, no, nomás esto que hay y ya. Ya no pudimos quitarlo. Pero bueno, aquí estamos en vivo, mandándoles saludos completamente. Ahí estamos, saludos. Y mostrándoles un pedacito de Pajacuarán, Michoacán, para el mundo. Así que te invitamos a compartir, que se reporten todos nuestros amigos de Pajacuarán. Ayúdame a compartir. Si tú eres de Pajacuarán, pues bueno, caray, casi obligado a compartir con el mundo lo que ahora sí que Pajacuarán produce, ¿no? Mira, ¡ay! Yo, si en los caballitos me mareo, imagínate. Acá las lanchitas, mira, es la que más clientes tiene. Los peques que quieren subirse a la lanchita. Y por acá, para los más grandes, pues bueno, prácticamente está solo. Y pues bueno, llegamos prácticamente al final. Por allá ya está, pues más solo. El que más gente tiene es aquí las lanchitas. Así que amigos, pues esto es parte de las fiestas hoy de aquí de Pajacuarán, mostrándotelas un ratito. Iba a haber dos grupos buenos, tanto ayer, hoy y mañana, pero bueno, ya no se pudo. Pero de todos modos, quisimos venir a dar una vueltita por acá, a mostrarte un poquito cómo está, a tratar de acercarte tantito. Cuando no hay las cosas o cuando se cancelan, nos compromete a esforzarnos más, a tratar de acercarte toda la tradición. Por allá al fondo, en la Alameda hubo show de caballos y se quedó una banda, pues claro, para, pues por lo menos algo de alegría, ¿no? Que no se note tanta tristeza. Pero bueno, al final de cuentas, pues hay que seguir viviendo, hay que aprender ahora a vivir con esta nueva tercera ola. Hay que echarle ganas, estamos a tus órdenes, estamos a tu servicio.
Y pues espero te haya gustado este pequeño recorrido hoy por esta ciudad, por Pajacuarán, por esta bella ciudad donde tiene ese cerro potencialmente para desarrollo del turismo. Así que pues mandarte saludos y decirte que pues que soy tu amigo y servidor Carlos Flores, invitándote a compartir y agradeciéndote el favor de tu presencia. Así que pues saludos, vamos a terminar ya el video, vamos a despedirnos y vamos a hacia nuestro vehículo ya para regresar a nuestro terruño por allá, a nuestra casa, y pues mostrarte un poquito de esas fiestas. Más hubiera querido, por acá llegó el convoy de la salud, así que aprovechen también para los análisis y todo lo que se estarán haciendo para que puedan aprovechar. Así que pues bueno, mandándoles saludos, amigos, y hasta la próxima. Vámonos pues. Bueno, llegamos a la plaza. Pues total, les sigo mostrando tantito más, ¿no? Sirve que comparten algunos amigos más. Y ven esta, las prendas, mira. Así que pues bueno, déjame en los comentarios. No he leído ahorita muchos comentarios, vamos a leer algunos. José González, gracias a José González que hace posible que estemos aquí. Vamos a compartirle el video a mi buen amigo José, porque dice, no te veo, ¿dónde andas? Déjame compartírselo. Así que bueno, también a ti te invito, vamos a ir a la Alameda tantito a ver cómo está el ambiente por allá y ya de ahí nos vamos. Te digo, en la Alameda hubo show de caballos. Vamos a ir para allá donde se escucha la banda y ya de ahí nos vamos. Hoy me hubiera gustado mucho mostrarte el ambiente desde la plaza con los grupos, pero bueno, esto de la pandemia pues afectó sinceramente. Pero bueno, vamos a ir a la Alameda, vamos a ir para allá. Así que, pues bueno, vamos a mostrarte un poquito por allá el ambiente. Así que vamos a terminar este video aquí, nos vamos a ir para allá y ya de ahí nos vamos. No regresamos. Así que saludos a todos, amigos, hoy desde Pajacuarán, Michoacán, invitándote a compartir, invitándote a que nos apoyes. Si el contenido que estás viendo te gusta, te agrada, es de tu entera satisfacción, pues te invitamos a darle un like a nuestra página para seguir creando esta gran comunidad, la más grande de la Ciénega de Chapala, donde pues bueno, puedes encontrar diferentes cosas. Recuerda, Carlos Flores, fotografía y video a tu servicio, además de entrevistas, reportajes, eventos, publicidad, entre muchas cosas más. Así que vamos a ver si hay algo de ambiente por ahí en la Alameda. Así que saludos a todos, vámonos, ayúdame a compartir y regresamos con más. Carlos Flores desde Pajacuarán, Michoacán, México para el mundo.